Bueno, estamos de vacaciones de invierno. Ella no conocía cataratas, yo vine hace mucho, así que bueno, fuimos a Iguazú, estuvimos en las cataratas y queríamos conocer también, bueno, la capital de Misiones, los Altos de Moconá, así que bueno, estamos paseando ahora por acá y después nos vamos al Soberbio para conocer los Altos del Moconá, que espero que tengamos, que tenga agua para poder hacer la embarcación. ¿Cuántos días en general en la provincia de Misiones y en particular aquí en Posadas? 10 días en total y acá 3. Muy lindo, con mucha vegetación, mucho verde, mucha ecología, mucha tranquilidad. Cosa que nosotros, o sea, ya tenemos muchos parques, pero la tranquilidad y el verde continuo de acá es como resalta, digamos. Vinimos en avión y nos vamos en micro porque como vamos bajando. Bueno, en realidad desde acá nos vamos a Rosario directamente. Vamos al Soberbio, volvemos acá para tomarnos el micro. ¿Hicieron base en Posadas? Sí, ahora sí. No, directamente, cuando vinimos en avión desde Buenos Aires a Iguazú. Hay algunos lugares en donde le faltaría un poquito de infraestructura, de servicios turísticos. La infraestructura hotelera bien, la gastronomía muy bien, pero faltaría un poquito de... Aparte hay lugares como por ejemplo que fuimos a La Cruz o San Ignacio. San Ignacio está más promocionado, pero La Cruz, por ejemplo, no está para nada promocionado. Faltaría... Sí, me gustó, pero... Hay lugares que por ahí podían promocionar más y tener más servicios para que la gente vaya. Sugerir que vengan, sí. Volver, sí, calculo que sí. Me gustaría venir a Oberá a la fiesta del inmigrante. Siempre hay un lugar nuevo para conocer, así que yo soy una viajera de todo el país y del mundo, así que sí, me gusta. Bueno, fue una idea de conocer las capitales de provincias. Entonces, como ya habíamos ido a las cataratas, dijimos, vamos a Posadas, a conocer Posadas, cómo es. Y realmente, gratamente sorprendidos. Hermoso. Encontramos gente que nos ha llevado a recorrer, por ejemplo, la Cruz de Santa Ana, precioso lugar que les recomiendo. Vi pocos turistas, a lo mejor no está muy publicitado, no sé cómo es el tema de la publicidad, pero muy lindo la Cruz de Santa Ana. Y después fuimos a un establecimiento que se los recomiendo, Las Marías, con guía, hermoso, porque nos han explicado desde la elaboración de la yerba mate y el té hasta su comercialización. Precioso. Eso es lo que nos hemos perdido el catamarán porque no había más lugar y estamos ahora recorriendo la ciudad, la Casa de Gobierno también, una muy buena guía, nos ha explicado perfectamente todo, la iglesia, hermoso, realmente Posadas es una ciudad muy linda que les recomiendo que vengan la gente. Yo soy de Córdoba, así que San Francisco más específicamente, y les recomiendo que vengan a conocer Posadas. Así que bueno, le hago propaganda un poco a Posadas. ¿Conocía o no conocía Posadas en particular? No, porque uno pasa para ir a las cataratas y generalmente no para en Posadas, pero esta vez dijimos paramos y vamos a conocer Posadas. ¿Cuántos días se quedan aquí en la capital? Nos quedamos 5 días, hoy ya estamos retornando a nuestra ciudad de origen. ¿Y qué tal los servicios, la atención en los hoteles, la comida? Bueno, el hotel, excelente, pero aparte la gente, muy amable, nos ha contestado todas las preguntas, muy, muy amable la gente misionera y tranquila, porque nosotros somos, por lo menos yo, ansiosis, media histérica, digamos, de allá. En cambio, acá, los cordobeses somos distintos. En cambio, acá la gente muy tranqui, la siesta tranqui, el mate, todo muy tranqui. Realmente me sorprendió, porque yo tan histérica, ansiosa. Sí, realmente me impactó como ciudad. Uno no la conocí cuando llegué acá. Llegaron, por ejemplo, el 9 de julio, ¿viste? Era feriado, estaba todo medio apagado la ciudad. Pero después se ve en marcha. Pero hay algunas cosas que a mí me llamó la atención. Sigue teniendo la costumbre del pueblo. A la una cortan todo, duermen la siesta y después un movimiento intenso, muy lindo, pero la gente tranquila, ¿no? Ese movimiento, ¿viste? Las grandes, a nosotros a lo mejor estamos acostumbrados más a Córdoba que a otra cosa, y otro movimiento, pero esto es hermoso, muy linda la ciudad, muy amable, muy cordial la gente. ¿La Costanera tuvieron? Sí, conocimos el monumento Andresito, realmente contentos de haber elegido este lugar para venir a conocer. Gracias y bueno. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por permitirnos esto también para que haya publicidad y las agencias de turismo por ahí decían, no, nosotros no hacemos acá cerca de Posadas, sino más lejos, que hagan excursiones acá, que es muy lindo, se los recomiendo.